segundo piso. Ok. Amigos, allá está lo que nos hace feliz. Todo lo de Navidad. Y me va a bajar la caja de... ¿cómo se llama? De las cosas de otoño para ya guardar todo lo de otoño. Que ya saben que no tengo muchas cosas realmente. ¿Hay más? Creo que hay otra caja que tiene cosas de otoño, sí. No sé si está ahí. ¿Es esto? No sé. Oh, a ver, déjame ver. Ay, Dios mío, es que necesitamos organizar ese ático algún día. Oh, eso es lo del Día de Muertos, creo. Ándale, esta es la caja de otoño. Hoy solamente vamos a poner el arbolito, entonces eso es lo que quiero que me baje la More, lo que son las esferas. Lo que no recuerdo es si todo está junto o no. Dice la More que hay un chingo de cosas. Yo digo que no. Eso no es. Oh, okay. Noche buenas. I don't know, no sé todavía. Luces. Sí. La estrella. Sí, claro. Hi Rusty, come and help, no? Oops, no la tiré allá, pero la vengo a tirar acá. Ok, tenemos esas dos cajas grandes, que realmente no sé todavía qué es lo que tengo en cada una de ellas. Y estas cajas de aquí, entonces vamos a ver, pero esto va a ser para después, solamente que quise aprovechar que iba a abrir el ático para bajarme las cajas para guardar las cosas de otoño, para no hacer tanta cosa. A ver qué hay aquí. Oh, creo que esas son esferas. Pero bueno, voy a empezar a acomodar todo lo de, a sacar todo lo de otoño y dejar lista la casa para poner nuestro arbolito. ¿Tú qué piensas, Rusty? Sí, mami, está bien. Ahora sí, amigos, miren quién viene, quién vino a casa. ¿Onta? La sister está trabaje y trabaje, amigos. Le digo, sister, ya, si estás trabajando, vente aquí conmigo. Los niños están por su lado allá con Steven. Le digo, entonces, vente conmigo. En un rato vamos a preparar la comida, amigos. Pero ahorita, en lo que la sister termina de hacer eso que ella está haciendo, ustedes y yo nos vamos a ir a recoger las decoraciones de otoño. Que, amigos, afortunadamente no son bastantes. La verdad es que como que sentí así como que un alivio, porque me imagino, yo que casi no pongo, ahora imagínense las personas que ponen muchísima decoración y todo eso. El qué bonito es tenerlo y ponerlo, pero la quitadera y guardadera, amigos, la verdad es que eso sí no lo extraño. Entonces hoy vamos a retirar las poquitas decoraciones de otoño y, como vieron, ya mi amor bajó algunas cosas de para poner nuestro arbolito, nuestro arbolito después. Y ahorita lo que vamos a hacer es que, aparte de que voy a quitar todas estas decoraciones, voy a darle una limpiadita así rápida. Apenas limpié perfectamente, no les grabé obviamente, pero limpié perfectamente porque quería que estuviera listo para cuando fuéramos a poner el arbolito. Pero hoy nuestro video va a ser de quitar las decoraciones de otoño, guardarlas. Y les quería platicar que he estado siguiendo una youtuber en inglés que se llama Rachel Bean. Y oh my god, ella me ha inspirado, y no estoy asegurándolo que lo voy a hacer, amigos, pero vi el video donde decoró su casa, que, o sea, no puso nada de decoración más que su arbolito y creo que una velita y fue todo.
Y ella tiene el estilo minimalista. Entonces, no les voy a decir que me voy a volver minimalista, amigos, pero la verdad es que ver su casa me dio tanta paz porque no necesita que poner tanta cosa. O sea, así como se ve, de hecho, o sea, tiene lo básico, lo que es la cocina, el sillón, la tele, pero no tiene tantas cosas. Y de hecho, amigos, esta Navidad no quiero decorar tanto, la verdad. Quiero probar este año estar muy mínima bueno, de por sí nunca voy así a lo grande comparados a unas de mis compañeras. Primero porque no tengo gusto y número dos porque pues no se me da, amigos, no se me da el gusto de la decoración y todo eso. Aparte les digo que luego de pensar en la quitadera y guardadera, como que, ay, no, gracias. Entonces sí, obviamente ustedes van a ver esta casa de Navidad. Pero voy a tratar de irme así súper simple, súper básica. Y no voy a comprar nada diferente. Con lo que tengo es lo que voy a hacer. Nada más que sí agregué algo que cuando me. Ya creo que me llega hoy, se los voy a enseñar. Pero bueno, este video no es de Navidad. Este video es de. Vamos a organizar aquí. Pero ahorita me voy a tomar un tecito antes de comenzar. Ya iba a comenzar, pero mejor me tomo un tecito y. Comenzamos juntos a quitar estas pocas cositas. Miren, de hecho, ahí está nuestro arbolito ya de Navidad esperando. Yo no puedo creer, amigos, que llegamos a 1 de diciembre y en esta casa no hay árbol puesto. O sea, eso sí, no lo puedo creer. Entonces, hoy tiene que haber organización en esta casa para poder poner nuestro arbolito, ya sea hoy o mañana. Pero de que se pone, se pone. Oigan, no sé si les enseñé, pero recuerdan que creo que sí les mencioné que no teníamos ya nada de té. Estos tés estaban llenísimos, pero después de que dejé el café, pues me puse a tomar puro té y se me acabaron súper rápido. La More ahora que fue a Costco compró el té verde y yo me compré, ven que ese día en Target, estos tés de durazno, así que este es el que voy a usar para mi tecito el día de hoy, solamente con un poquito de miel. Y este se lo recomiendo, está, a mí me gusta bastante, bastante. Ok, vamos a ponerle tantita miel, pero me acabo de percatar que la miel ya se hizo como un poco dura, o no sé cómo decirlo, se cristalizó, vean. Entonces me toca meterle la cucharita. No me puse el agua tan caliente porque luego no me lo puedo tomar. Pero de hecho, ahora que ya estoy tomando solo té, mi amor, volví a comprar la miel de Costco. Déjenles enseño. Esta, que antes sí la comprábamos, pero la dejamos de comprar porque luego se nos cristalizaba, se ponía así como dura como la que les acabo de enseñar, porque tardaba mucho, mucho tiempo y no la usábamos así rápido. Pero le dije a la More, ahora sí cómprala porque estoy segura que con tanto té que estoy tomando, se va a acabar rápido. Y de hecho no quiero tirar este botecito de osito. Una vez que se termine esta que está aquí, lo voy a enjuagar bien, lo voy a lavar y le voy a seguir llenando con miel para tenerlo aquí a la mano y así no tener que sacar el grandote. Y vean, mi canasta que había asignado para el pan, el amor la asignó para algo diferente, amigos, que son nuestras bebidas sin ¿cómo se llama? Para nuestras bebidas que tiene cero de todo, sin calorías. Entonces dije, bueno, está bien, ya nada más el pan, pues lo puse ahora ahí porque le ganaron su lugar. Pero afortunadamente sigue relativamente organizado el pantry. De hecho, eso fue, el amor no lo ha puesto en este container, pero el café tiene su container, su contenedor aquí y aquí lo voy a vaciar para que no se haga desorden. Este lo voy a volver a meter aquí porque no lo usamos y para seguir organizados, porque de hecho también le dije a los niños
que si querían que hubiera árbol de Navidad, ya tenían que mantener organizadas sus recámaras. Y creo que sí lo han hecho, amigos. Así que al ratito voy a checar. Pero ahora sí me voy a sentar a tomar mi té. Y después de este tecito, ahora sí, nos vamos a poner a quitar las cosas y a limpiar un poquito. Así sí me lo puedo tomar porque luego me lo hago súper, súper caliente y no me lo puedo tomar. Y ahorita, Por cierto, se imaginarán que estoy grabando desde mi celular porque ven que la cámara chafió, amigos. Entonces, no sé, excuse me, si algo no, las tomas no están muy buenas, pero hago lo mejor. Yo de verdad no me quería quedar sin vlog más, así que dije, ni modo. De aquí que llega mi otra cámara. Stuart me va a mandar mi cámara que tenía él, porque pues no la usa, entonces me la mandó creo que ayer y tarda más o menos como 2 o 3 días en llegar. Y pues mientras tanto me va a tocar con el teléfono. Sabe bien rico, de verdad. Y luego está un poquito frío afuera, no mucho, pero sí está un poquito frío. De hecho, le acabo de subir la temperatura a la casa porque sí estaba un poco fría. Y para mi gusto, amigos, no, yo dije, necesito esto más calientita la casa para poder estar sin suéter. Véanme, ahorita ya no tengo suéter, pero hace un rato sí tenía suéter porque tenía bastante frío. Aparentemente no es mucho lo que tenía, pero, o sea, yo sé que no es mucho, pero sí se me hace mucho. No sé si me entienden. Pero bueno, aquí está esta caja que tenía un poco de decoraciones de otoño. Esta nunca la puse porque la More nunca me encontró mi gancho. Así que, bueno. Y ahora que yo veo esto que compré, ¿se acuerdan? Creo que se los enseñé, lo compré recientemente. Y pues, ni modo, a ver qué hacemos el próximo año con esto, amigos. Este también lo tengo y no lo usé. Es para la puerta. Ya sea para aquí las recámaras o para la puerta de afuera. Pero este año no lo usé. Así que yo creo que aquí voy a poner todas estas flores de otoño, la corona y eso. Y ya veremos el próximo año, si Dios quiere, a ver cómo vamos a decorar. Así que todo esto lo voy a poner aquí para que no se maltrate, según yo. Voy a tratar de no aplastar tanto las flores, que es lo que más se daña. Así. Y esto aquí. Y creo que... Ya decía, yo tenía una bolsita con las hojitas de otoño que están sueltas. Aquí están. También estos los quiero meter en esta caja. Pero yo creo que los voy a meter en una de las esquinas aquí paraditos. Miren, aquí todavía tengo más cositas de otoño. Déjenme organizar bien esto. Voy a sacar todo esto. Y
voy a meter primero estos floreritos que no quiero que se me vayan a romper. Los voy a meter en las esquinas. Ay, ay, ya casi me caigo. Así. Aquí. ¿Y qué más pondré aquí? Maybe esta que es de vidrio. Tengo más calabazas de estas, pero están allá arriba en otra caja. Entonces, no, estas no las voy a poner aquí. Nada más una. Este yo creo que sí lo puedo poner aquí abajo. Y ya encima pongo todas las flores. Sí, yo creo que sí. Le hago así. ¿Será que pongo estas aquí también? Las velas. Tengo tres que compré en Costco. Una solamente fue la que usé. Oh, no, son cuatro, amigos. Son cuatro velas las que tengo. Ahorita se las enseño. Aquí está la otra. Ya hice el espacio para el árbol y ya limpié allá, limpié acá, porque realmente les digo que acabábamos de limpiar, aunque ustedes no lo vieron, créanme que no hay tanto polvo porque acabamos de limpiar toda la casa. El espacio para el árbol es ahí. No tuve otra opción, por más que pensé y pensé en dónde puedo poner esa mesita que tenemos ahí. No se me ocurrió y pues la fui a meter a mi recámara y ahí se va a quedar por ahora hasta que se acabe todo lo de Navidad, Año Nuevo y todo eso. La voy a tener aquí. Ahí está. ¿Me gusta cómo se ve? No, obvio, pero no tengo otra opción, amigos, así que ahí se va a quedar por ahora. Y bueno, amigos, pues ya estamos listísimos. Orion y Atlas ya están a punto de llegar para acá. ¡Orion, Atlas! ¡Vengan aquí! Les tengo una sorpresa. Orion is surprises. ¡Atlas! ¡Ay, pero si ya está más que listo! ¡Hoy ponemos el arbolito, chicos! ¡Yay! ¿Ya estás listo, mi amor? ¿O no quieres arbolito? ¿Sí? ¿Tú, Orion, quieres arbolito? Ya. Uy, no, pues con eso creo que estoy más emocionada yo. Ni suenas emocionada. ¡Sí, eso es! ¡Mi amor! Ok, ok, ya, sí. Ya se emocionó. Oh, ¿estás trabajando en eso, mi amor? Sí. Yeah, oh. I'm gonna use this handle on my wooden gun. Oh, okay. Okay. No lo hagas aquí, sino. Oye, espérense. Despídanse. Díganles que ya mañana, en el siguiente vlog, nos vemos porque ya vamos a estar poniendo nuestro arbolito, ¿verdad? Sí, adiós. Adiós, amigos. No se pierdan el siguiente vlog. ¡Ah! Adiós. Aquí voy a cerrar este video. Espero que les haya gustado muchísimo, amigos. Y recuerden que nos vemos cuando, mi amor. En el siguiente. Besitos, ya está aquí el amor, ¿eh? Pero eso lo verán en otro vlog. Adiós.